Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende de donde nos veas, escuches y oigas. Esta es tu segunda cápsula y esta es la sección de Tonalama, Tonalmashio, Tonalpowali, Powaltonali, que es la cuenta de los días, o comúnmente como se le conoce, mal llamadamente, o comúnmente como calendario azteca. ¿Qué es esto? Este es el sistema tradicional de la continua tradición tezcatlipoca de contar el día, los tiempos, la hora, días, semanas, veintenas, trecenas, meses o veintenas y años, ¿no? Entonces el día de hoy creo que, si no me equivoco, es 2 de octubre del 2013. Estamos el día de hoy, en este momento, es un día 7 Hecat de la trecena de Coscacuautli. Ya estamos en la veintena de Oxpanistli y bueno, estamos en el año 1 casa. Bueno, vamos a empezar primero pues a decir lo que son los días, después vamos a comentar un poco la trecena. Y por último vamos a comentar ya lo que es esta veintena de Oxpanistli. Entonces, el día de hoy es un día que damos 7 Ejecat, y este día Chicome Ejecat, o 7 atmósfera, el 7 tiene que ver específicamente con lo que es la aceptación, esta aceptación de saber quién eres, qué es lo que tú quieres. Y bueno, el Ejecat en este momento, como les comentábamos la vez pasada, tenemos los primeros 5 días, que es Zipactli, Ejecat, Cali, Cowat, bueno, Zipactli, Ejecat, Cali, Cuexpadin y Cowat, estos 5 días, estos primeros 5 días, o este Macuil, o este grupo de 5 días, este Macuil de 5 días, corresponden a lo que es tu cuerpo físico. El día de ayer, que fue el día Zipactli, bueno, pues es C1, este Pactli, tu primer medicina es tu salud, es tu cuerpo. ¿Cómo está tu cuerpo el día de hoy? En este momento es tu atmósfera. ¿Cómo está tu atmósfera? ¿Qué es lo que tú quieres de esa atmósfera? Y es aceptar tu atmósfera, aceptar lo que tú tienes, aceptar en este momento, pues en donde tú estás viviendo, que es tu propio cuerpo, y en donde tú te desarrollas, en donde tú vas creciendo, en donde tú vas laborando, en donde tú estás estudiando, es aceptar la atmósfera que tú tienes. Y esta atmósfera, específicamente, bueno, pues es precisamente la que estamos generando. Y la generamos a través de nuestra respiración. Y eso es lo que es la aceptación de la atmósfera. Aceptar lo que tenemos. ¿Para qué? Para que ya una vez que lo aceptes, bueno, con eso trabajes. Si no te gusta, bueno, pues lo puedes cambiar, pero en ese momento, pues eso es lo que hay. No hay otra, ¿no? Es como decir, bueno, pues si nada más tengo que comer frijoles, pues nada más acepto que tengo que comer frijoles. Ya después veo cómo lo hago para seguir chambeando y conseguir otra cosa que no sean frijoles. Pero en ese momento es aceptar lo que tienes, aceptar esta atmósfera. Y aceptar también tu cuerpo, habla de la aceptación de nuestro cuerpo. Y este es el 7 Ejecat. Ya el día de mañana estaremos en un día 8 Cali, o Chikyei Casa, ¿no? El 8 Cali o el Chikyei Casa. Este día Casa, el 8, habla de la decisión, de toma de decisión, de decidir qué es lo que tú quieres para tu casa. Repetimos, tu primera casa es tu cuerpo, en donde tú habitas siempre, en donde tú vayas, donde el único lugar donde siempre vas a estar es en tu propio cuerpo, en tu propio yo, en tu cuerpo físico, en tu cuerpo mental, en tu cuerpo emocional, en tu cuerpo energético, en tu cuerpo tonal, en tu cuerpo cuántico, ¿no? Hasta que está de moda la parte de la física cuántica. Bueno, pues es un cuerpo cuántico, ¿no? La capacidad de estar aquí y ahora y al mismo tiempo estar en esta conjunción de energías. Y ese es tomar la decisión de qué es lo que tú quieres hacer con tu cuerpo. No te gusta el cuerpo que tienes, no te gusta el área en donde tú estás, pues entonces, ¿qué tienes que hacer? Tomas la decisión de decidir cambiarlo o de seguir con lo mismo. Esa es tu decisión y eso se trata el día de mañana, de tomar decisión. Una decisión en la cual vaya a afectar lo que es tu casa, que es los cimientos, la base, lo estructurado en la parte física. Bueno, es tu cuerpo físico y también es lo material. Tomas la decisión de qué es lo que tú quieres producir o lo que tú quieres generar a nivel material, ¿no? Lo que es palpable, lo que es tangente, ¿no? No te gusta tu labor, no te gusta tu trabajo, bueno, pues entonces cambia de trabajo. No te gusta lo que están pagando, bueno, busca una mejor remuneración. Es tomar decisión sobre la parte física, sobre la parte material, qué es lo que queremos. Ya para el día viernes tenemos el día 9 Cuexpalin o Xignahui Lagartija, y este Xignahui Lagartija o 9 Cuexpalin, bueno, pues tiene que ver específicamente con la transformación de el 9, es la transformación, es el cambio, es la evolución, la transmutación, ¿no? También la introspección es la transformación interna, y la lagartija es el deseo, también es
la capacidad de esperar para que en el momento adecuado ataques y obtengas tu objetivo. ¿Y por qué decimos que es el deseo? Porque, bueno, es como la lámpara de los deseos. Tú puedes tallarle y decir, yo deseo esto, deseo tener salud, deseo un buen trabajo. Y podemos tener muchos deseos, pero ¿qué vas a hacer para trabajar o para obtener esos deseos? Y eso habla la lagartija, que es estos deseos poderlos hacer realidad, estar lo suficientemente a la expectativa, alerta, sobre todo estar alerta de lo que va a pasar para que tengas la oportunidad de, como la lagartija, pescarlos. Y bueno, pues si te acachan, pues que tengas la capacidad también de regenerarte. ¿Qué es esto? Que regeneremos nuestros deseos. ¿Cuántas veces, porque no fue exactamente como lo queremos, ya no terminamos este objetivo? Bueno, pues hay que también irse adaptando a lo que también se va presentando en el camino y ir modificando estos pequeños deseos, estos pequeños placeres, en donde, bueno, pues tomamos esta decisión. Y este es el día 9, lagartija. Ya el día sábado tendremos lo que es el día 10, serpiente, o el día Mactlactícuahuatl, y este día Mactlactícuahuatl, y bueno, el día 10, serpiente, el 10 es el descanso, es date tu tiempo, te paras, observas qué es lo que has logrado, qué es lo que transformaste, ese es el 10, ¿no? Después del 9, que es la transformación, es descanso, descansa, observa lo que has logrado, observa hasta dónde has logrado avanzar. Y Cowa tiene que ver con tu energía principal, es la columna, muchas veces lo hemos hablado en este programa, que es la columna vertebral, lo que es este gusano que tenemos, esta víbora que tenemos, esta serpiente de energía que tenemos en toda la columna, que va desde aquí, desde la parte del encéfalo, de la parte del cerebro, desde la parte, pues sí, de la cabeza, ¿no? El encéfalo completo, hasta, pues bueno, la parte del coxis, que es tu serpiente. Y esta serpiente, que es la que dirige tu cuerpo, que es la que mueve tu cuerpo, que es tu espina dorsal o tu columna vertebral. Y es, pues, hay que trabajarla y hay que hacer estos movimientos, hay que serpentearla para generar que se mueva la energía, para que esa serpiente siempre esté activa. Y en el descanso habla, pues, de observar cómo está tu columna, observar cómo está tu energía, date chance también de reponer energía. ¿Por qué? Porque es importante que también nos tomemos un tiempo a reflexionar y saber en qué vamos a gastar nuestras siguientes energías. Eso es el día domingo. Ya para el día lunes tenemos lo que es el día 11, después de Cowa sigue el día Miquistli. Este día Miquistli, el día 11 Miquistli, estamos hablando específicamente que el 11 es la iniciación, es el continuar con lo que ya habías comenzado, o sea, ya habías empezado un camino, y bueno, pues es tomar la decisión de seguir. Ya tomaste una decisión, ya te transformaste, ya descansaste, ahora síguele, no te detengas, avanza, continúa. Y eso es lo que habla el día 11, y el Miquistli es la transformación, continúa transformando. A partir del día Miquistli vienen estos 5 días de la parte de tu cuerpo mental, que es Miquistli, Masa, Toshli, At, Itzcuintli, es tu cuerpo mental. Y esta parte de tu cuerpo mental habla específicamente, bueno, lo que tenemos que trabajar, ¿no? También es la parte susceptible, lo que somos, lo susceptible a cambiar, al cambio, y es la introspección. Esta parte, bueno, pues ya para este día 11 Miquistli, habla de inicia o la iniciación o continúa con tu transformación, cambia. Cambia estos pensamientos, cambia, pues ya te diste cuenta de que funcionó o no funcionó en el Cowat, en el descanso, bueno, pues sigue caminando y, bueno, transfórmalo. Ya para el día siguiente, estamos hablando que el siguiente día va a ser el día 12 Venado o 12 Masat o Matla, digo, Matlacome, sí, Matlacome Masat, este día 12 Venado. Y este día 12 Venado, bueno, habla específicamente de lo que es el 12, es la fuerza de voluntad, el seguir adelante, el que tenemos que seguir. ¿Por qué? Porque, bueno, pues es tu fuerza de voluntad, es lo que tú ya decías, y es el último estirón para lograr esa transformación. Muchas veces lo podemos ver muy fácil en las plantas, que de repente les falta un pedacito para que termine de brotar esa planta, y pues tienes que romper ese capullo que se rompe para que pueda florecer, tienes que romper ese capullo, que es lo mismo que hace una mariposa, que cuando está en su etapa de
de capullo, pues la rompe, y a veces ese rompimiento pues implica un esfuerzo extra. Esa es la fuerza de voluntad, dar el punto extra para que tú puedas avanzar. Y el venado habla de la percepción, de cómo percibimos las cosas, el estar atento y estar percibiendo siempre, ¿no? Estar atento a lo que la energía, a lo que el viento, el ruido, el sonido, la tierra nos dice, lo que la sociedad nos está diciendo. Y ese es el día 12, más. Y por último, el último día de la semana, ya es el día 13, Toshli, y con ese cerramos esta trecena, que ya es el día martes, si no me equivoco, y el día 13, Toshli, el día 13, bueno, pues el 13 simboliza el desarrollo y el conejo, el desarrollo, ya el brote, lo que es tu flor. Y el conejo habla de la fertilidad de tu florecimiento. En este caso estamos hablando de la fertilidad con lo que tú te desarrollaste. También el conejo está relacionado con la capacidad de pensamiento, la fertilidad de pensamiento de ideas, ya que así como las neuronas que van de un brinco a otro, van de una neurona a otra a través de los axones, pasando la información, el bioeléctrica o toda la información que pasa por tu cerebro es a través de impulsos eléctricos, a través de brincos eléctricos, es como decimos que nuestra mente es un conejo porque está brincando de un lado al otro, siempre con nuevas ideas, con nuevos pensamientos, y está brincando y es una fertilidad de ideas. Y esta fertilidad de ideas, pues hay que aprovecharla para que desarrolles. Con esta fertilidad de ideas, bueno, pues con eso acabamos esta semana, y ya para la siguiente semana, bueno, estaremos iniciando lo que es una tercera nueva, pero eso ya lo comentamos la siguiente semana. Comentábamos también que estamos en lo que es específicamente la veintena de Oshpanisli. Eso lo vamos a comentar en nuestro siguiente corte. Vamos a un pequeño corte y regresamos. Mi nombre es Tezcatecuhtli Cuauhtlinchan y esta fue su sección de Tonalama, Tonalmación, Tonalpohualli. Regresamos.